Bueno, el lunes más, la rosa, pero ya Chemot. Dice así: Juvenil Israel, Perú, Beishretsu, Beirgu, Beiamu, Beimeodnead. Son los cuatro lesionados que están en la Gadá, ¿no es cierto? Muy bien. Dice acá que los hijos de Israel se multiplicaron y se aumentaron mucho. Y explica Rashi, Perú dice que las mujeres nunca no tuvieron abortos y tampoco murieron los hijos cuando eran pequeños. Y Beishretsu, ¿cómo se explica Beishretsu? Que las mujeres tenían 6 partos por, o sea, 6 nacimientos por parto. Ahora tenemos hoy tenemos un caso médico. Vamos a ver. Llega a la mesa Rav Zilberstein, explica una pregunta muy crítica, dice, de un doctor muy importante, que le pregunta así. Dice, se habla acá de una mujer que tenía un embarazo múltiple. O sea, tenía 3 bebés en la panza y en la semana 27, estaba en la semana 27 del embarazo. Uno de los bebés estaba en estado crítico y podía llegar a morir. Entonces, ¿cuáles son las dos posibilidades que hay acá de tratamiento? Le pueden hacer una cesárea para sacar a los 3 chicos, ¿sí? Y de esa forma van a salvar al bebé que está en peligro. Pero esto trae otro problema, que a los 2 hermanitos están sanos, los puede poner en peligro a ellos. Hay una gran posibilidad de ponerlos en peligro y que alguno de ellos pueda quedar ciego o que le produzca algún daño en el cerebro a los chicos que están sanos. Segunda posibilidad de tratamiento, de alta fe, no hacer nada. Entonces, ¿qué va a pasar? El chico que está en peligro, el bebé se va a morir, no hay remedio, pero los hermanos que están sanos va a seguir el embarazo. Y después de tiempo, la ayuda de Shem van a tener un parto normal y va a estar todo bien para ellos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hacer? ¿Qué tratamiento seguir en un caso como este? No creo que ninguna mujer con 2 dedos... complicado decidir, ¿no es cierto? Muy bien. O operar, hacer una cesárea y salvar al chico, al bebé que está muriendo, pero poner en peligro a los otros 2. O dejar que el bebé que se está muriendo se muera y que los otros 2 nazcan bien, porque están sanos. Demasiado para contestar, ¿no es cierto? Muy bien. Contestó Moreno Baroveno Celita. Mira, me parece que el segundo camino, o sea, no hacer nada, es lo más conveniente. ¿Por qué? Dice, ¿por qué vamos a poner en peligro la vida de los bebés que están sanos? Que ellos pueden llegar a terminar el embarazo en la panza de la mamá y que se produzca un parto normal y que nazcan los 2 sanos. De la otra forma podemos provocarle algún defecto o una enfermedad a los chicos que están sanos, inclusive ponernos en peligro de vida. Entonces y aparte de eso, dice, cualquier problema que surja puede provocar una enfermedad peligrosa para los chicos que están sanos. Y dice, nosotros lo único que queremos es tratar de salvarlos a todos, pero ahora no se puede salvar a todos. Es un peligro salvar al que está en peligro. Es un peligro para los otros 2. Dice, vamos a imaginar Falta acá Don Bernardo para que vea que está Rubén y Simón. Vamos a imaginar, Rubén está en peligro. Rubén tuvo, Galeno, problemas en los dos riñones. Y necesita que alguien le dé un riñón. A veces un familiar, a veces una persona que se ofrece. Pero dice, ¿acaso yo puedo agarrar? Viene Simón caminando por la calle, lo agarro del cuello, lo meto en la sala de operaciones, le saco un riñón y se lo pongo a Rubén. ¿Puedo hacer esto? Dice, no. No, acá es agarrarlo sin el consentimiento de él. Dice, ¿le puedo sacar? Dice, ¿y yo voy a salvar la vida de Rubén? Dice, esto está prohibido, seguro está prohibido. Todo lo que es... no, pero, por ejemplo, si, Loreno, conocemos una persona que está en una situación así y uno quiere entrar a hacer operaciones y darle uno de sus órganos, puede hacerlo para salvarlo. Por supuesto, sin entrar en peligro, pero por voluntad propia. No que agarro cualquiera de la calle y lo hago. No estamos hablando acá de la donación de órganos después de la muerte, que es otro tema, de la rabanina es otro tema. Acá estamos hablando en vida. Dice, inclusive hay una discusión en el Shulján Aruj, en Yoré de A, que dice que una persona está obligada a ofrecer un órgano para salvar la vida de su compañero. Dice, esto está dicho cuando la persona se ofrece. Yo tengo un ser querido que tiene un problema, que a veces un problema de médula, el Moreno, un problema de pulmones, de riñones, que hoy en día se hace un trasplante. Y si yo quiero salvar a mi ser querido, yo puedo ofrecer parte de mi cuerpo para hacerlo, siempre y cuando yo quiera, siempre y cuando no ponga en peligro mi vida. Sea compatible y yo no ponga en peligro mi vida. Eso lo puedo hacer, pero tiene que ver con mi voluntad de hacerlo. ¿Sí? Porque ahí dice que en el Shulján Aruj que una persona está obligada, inclusive, a donar una mano para salvar la vida de su compañero. ¿Por qué? Porque está escrito: Lo tamo dan reja, que no nos vamos a parar sobre la sangre de nuestro compañero. Así dice el versículo. Pero nosotros no tenemos ninguna posibilidad de agarrar a una persona y meterla en el quirófano y sacarle un órgano si él no se ofrece. ¿Está bien? Eso es este caso. Por eso, entrando en el caso nuestro, dice Rav Zilberstein, la madre no puede, dice, no, la madre no puede ella ir a la sala de operaciones y que le saquen, que le hagan la cesárea ahora a los tres chicos. ¿Por qué? Porque ahora los otros dos chicos ponerse en peligro para salvar al tercero. Ahí no hay un consentimiento, no hay una voluntad propia. Yo estoy manejando desde arriba la vida de tres personas, ¿no es cierto? Entonces, hay dos que están sanos, ¿por qué los voy a poner en peligro para salvar al que está en peligro realmente? Al que realmente está en peligro. Está realmente en peligro, si no lo podemos salvar por otros medios, no puedo yo sacrificar a otras personas para salvarlo a él. ¿Está bien? Entonces dice, yo le puedo llegar a producir problemas a los dos chicos que están sanos. ¿Para qué? Para salvar al hermano que está en peligro. Y aunque se trate... Si se queda al pi, se mistaber, se inlón, se nutá. Y acá, el bebé que está en peligro, está en verdadero peligro de muerte. Y no se hace lo cual el bebé va a morir. Dice, aunque sea que el bebé, lo vemos, va a morir, de todas maneras, dice, yo no puedo hacer gratis una operación y poner en peligro a los hermanos que están sanos, ponerlos en peligro a ellos, ¿para qué? Que ellos lo tienen que hacer para salvar al bebé que se está muriendo. Por eso el Rav dice que mejor hay que agarrar el segundo tratamiento de no hacer nada. ¿Y qué va a hacer? Que ayer, con un poco de tefilá, o mucha tefilá, nosotros hacemos, hay que salga también el que está en peligro. Cortito feo.